¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo. Y ese no lo puedo bajar más, ¿vale? Es lo más bajo posible. Incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar aún más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, sí significa mucho, ¿vale? Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, ¿vale? Así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo, bueno, lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Bendiciones! Bungie acaba de lanzar el nuevo tráiler de Destiny 2 Lightfall de armas y armadura. Y está increíble. Está increíble. El de Reina Bruja nos sorprendió con las agujas y tal, pero la verdad que algunos de estos me han impresionado más. Así que antes que nada os voy a dejar ver el tráiler y enseguida hacemos un breve análisis de lo que estamos viendo. Así que, para empezar, la armadura mola. Lo primero que nos muestran es este primer plano de los tres guardianes. Este tiene una aguja que te cagas de la parra. Tenemos la pistola exótica, creemos que es exótica por lo que parece. Luego el fusil automático que viene al reservar. Ahora, de hecho, déjame quitarle el volumen. Estamos viéndolo en Twitter porque es que aún no lo han publicado en español en YouTube. Pero yo lo encuentro siempre antes de algún modo. Entonces, vamos allá. El tráiler en sí ya explica bastante bien las cosas. De lo que estoy intentando fijar es en cosas que no explican, como por ejemplo el background que estamos viendo aquí. Este área también parece ser el lugar donde conectamos con Atadura en el tráiler anterior que vimos. Como veis, la pistola marca la cantidad de balas que tiene y extrañamente tiene ahora 17 y ahora... había visto un 18 ahí, pero es un 16. En fin, ahí veis, como veis, tiene el elemento de Atadura. Probablemente lo veamos en... En armaduras no, pero seguramente en algún tipo de modificadores o ventajas. Empecemos a ver ventajas y mods de atadura. Entonces, esta pistola, último aviso, tiene munición de rastreo cargada. Vale, y como veis, fijaos, está disparando recto, y los proyectiles se desvían. Y se desvía, o sea, es increíble. Esto no sé yo cómo funcionará en PvP, o sea, lo que más me pregunto siempre cuando veo estas cosas es...
¿Qué pasa con el PP? Ya tenemos suficiente con lo de atadura, con los Spearmans que estamos a punto de ver en Crisol como para preguntarnos ese tipo de cosas. Pero se ve genial la pistola. Ojalá merezca la pena en PvE, ¿vale? Quizás con un catalizador o demás, porque para limpiar ya tenemos muy buenas armas como Hostios Triga y, ¿sabes? A menos que tenga un catalizador que le haga algo más especial, por ahora no está mal, pero tampoco creo que vaya a usarse tanto en PvE. Quizás en el caso de que se necesite a la... el elemento de atadura o algo similar. Ahora tenemos Caos Determinista, la ametralladora exótica con desventajas rítmicas que hace que al cuarto disparo debilite a los enemigos. Lo cual es genial, o sea, eso ya solo para un jefe, para un boss ya está bien. Y bueno, para limpiar también, aunque no suelo usar ametralladoras para limpiar, hay ciertas situaciones en las que sí, así que se tiene en cuenta igual. Y como veis, el 16... no sé cómo llamarlo, el disparo número 16 vuelve volátiles a los enemigos, así que es una ametralladora perfecta para equipar con la subclase de vacío. Luego, aquí tenemos esta armadura exótica para cazador, este casco llamado Careta de Sir Tarakn. Está guapo estéticamente, y pues mira, el... No sé si va a usar tanto, ¿vale? El gancho otorga malla trenzada, básicamente resistencia al flinch, resistencia al temblor. Hay varias cosas que nos proporcionan resistencia al temblor, supongo que eso está considerablemente más chetado, igual ni siquiera se mueve la mira, pero aún así, espero que tenga una algo más, porque es que si no, no creo yo que se vaya a usar más que otros exóticos, menos en PvE, y además tienes que usar el gancho para que se active. Ahora, este exótico... las botas de titán, ahí las veis, están increíbles. Crea barricadas con latigazos, o sea, fíjate en esto. Activa la barricada y lanza latigazos de atadura. O sea, esto se ve increíble, la verdad. Probablemente este sí se use mucho más con el titán. Y aquí tenemos el automático con catalizador que hace que las granadas creen marañas con las bajas. ¿Vale? Esto no lo hemos visto todavía porque aún no tenemos el catalizador, pero cuando lo obtengamos, este arma se va a volver muy interesante porque ya está bastante bien y con eso se va posiblemente a convertir en una de las mejores, ya veremos. Porque en PvE es complicado, pero ya veremos. Luego, también se crean... tenemos enjambres, perdón, las botas de hechicero, que hace que creen bestias de hebras al destruir marañas. Las marañas son esas bolas de atadura que podéis ver. Esas bolas de atadura aún no sabemos exactamente cómo se generan, ¿vale? Suponemos que es algo más fácil de generar, ¿vale? Con las tres clases, porque lo menciono así como algo general, marañas. Como veis, ahí tenemos otras dos marañas a las que se les podría disparar y generan esta especie de insectos que viajan y destruyen a los enemigos. Ya los hemos visto en otras ocasiones, el cómo se invocan eso, se pueden invocar de otras formas, pero se ve genial esas botas también. Y aquí tenemos la aguja mordida invernal que congela a los enemigos con un orbe helado, ¿vale? Así que ahí está, o sea, fijaos, los tres van equipados con la aguja ahora mismo y al lado tienen esa especie de companion de estasis. Hay companions de todo menos de menos solar, nos falta una llamita que nos pueda acompañar por ahí. En cualquier caso, como veis, disparan y esos companions, por llamarlos de algún modo, pues van congelando a los enemigos, lo cual se ve genial y también es un exótico muy bueno que llevar con estasis. Ahora, aquí tenemos un... ¡Wow! Este tanque de la oscuridad mola, tío. Fíjate en este cacharro que tiene aquí. En plan, ¡wow! Hay cosillas de fondo que sobreanalizar, ¿vale? Este es el primer análisis, pero hay mucho que podríamos sobreanalizar con esto que estáis viendo de fondo en pantalla. Quizás haga un sobreanálisis igual que hicimos la última vez. Hice un análisis como este, pasando por lo más importante, así que podemos ver. Y luego otro sobreanálisis, el doble de largo, pasando por un montón de cosas que pasamos por alto. Así que, dicho eso, decidme si me he dejado cualquier cosa, igual la cubrimos ya para el próximo vídeo. Ahí veis al cazador lanzando la bola de atadura esa. Se ve genial, se ve genial. Todos los exóticos, todas las armaduras se ven genial. Y decidme vosotros, ¿qué os parecen? Abajo en los comentarios. Por ahora, ahí habéis tenido mi análisis. Decidme si me he dejado cualquier cosa en los comentarios. Suscribíos si no estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Un beso a verlo. Adiós.